Portugal, tierra de autores de la talla de José Saramago, Antonio Lobo Antunes, Lidia Jorge y Miguel Sousa Tavares, será la invitada de honor en la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a celebrarse del 24 de noviembre al 2 de diciembre del 2018. Durante la ceremonia del cambio de estafeta, Luis Felipe Castro Méndez, ministro de Cultura de Portugal, habló sobre la grandeza de su país y el orgullo que representa estar en Guadalajara. Podermos mostrar a todos, a todo o público que frequenta esta grande feira, alguns expoentes do que somos e do que fazemos, e não apenas nos domínios das letras e das artes, mas também na ciência, na tecnologia e noutras áreas da nossa economia, apresentando-nos como país em todas as suas virtualidades, da nossa criação, da nossa produção, do nosso valor como destino turístico, como lugar de cultura e como património. A importância da Feira do Livro de Guadalajara é inquestionável no mundo editorial e literário contemporâneo. Por isso, Portugal irá aproveitar esta excelente oportunidade estratégica, promovendo um esforço amplo e concertado entre vários ministérios e departamentos de Estado, no sentido de uma participação capaz de retratar, na sua riqueza e diversidade, o valor da literatura e da cultura portuguesas, bem como a imagem de Portugal. Ambas delegaciones, tanto la de Madrid saliente como la de Portugal entrante, intercambiaron un par de obsequios en un acto de refrendar los lazos de amistad y de desear buena suerte. Con la participación de Portugal el próximo año, cerramos en la FIL Guadalajara el círculo de las letras iberoamericanas, honor que nos emociona y llena de mucha satisfacción. Porque si bien reitero, a simple vista nuestras identidades podrían parecer distantes, en el fondo son muchas las coincidencias que nos unen. Así también pensaba nuestro amigo José Saramago, quien en una ocasión en Guadalajara manifestó que a fin de cuentas, cito, en el alma, en el espíritu, todos somos parientes, estamos unidos por la lectura. En los ríos de tinta que recorren nuestra historia, se encuentran plasmados los trazos de mar de un país de navegantes y descubridores que han escrito sobre la fortuna y el devenir de nuestras naciones. La presencia de Portugal permitirá conocer mejor la tradición, enorme tradición literaria, editorial e intelectual de ese país, además de apreciar la vasta cultura de Lisboa, su capital representada en el cine, la música y las artes plásticas. En nombre de la Universidad de Guadalajara, reitero nuestro agradecimiento a cada uno de los integrantes de la delegación de la Ciudad de Madrid que asistieron a FIL Guadalajara 2017. Reconozco en especial el esfuerzo desplegado por la alcaldesa Manuela Carmena, quien tuvo una grata presencia, y por supuesto de la delegación encabezada por su equipo de coordinación. Madrid tendrá las puertas abiertas tanto de nuestra institución académica como del Festival del Libro más grande en lengua hispana. Tal y como lo diría el tenor español Plácido Domingo en memorable canción, amigos para siempre. Muchas gracias, Madrid, por todo, por haber dado a Guadalajara la oportunidad de ganar la luz. Notimex.